Bueno, yo soy cartagenero, no me, aquí tengo la cara del propio cartagenero. Tengo 27 años, soy músico, cantante, compositor. Me gusta mucho el arte, me gusta mucho la buena energía y me gusta mucho compartir con la gente. Entonces aquí estoy para que me hagan todas las preguntas que quieran. Vengo cantando desde muy chico, desde los 15 años. Yo comencé cantando ópera. Pues en mi familia la gente ponía, pues mi mamá y mi papá ponían Andrea Bocelli, Pavarotti y todo eso en la casa. Y pues me crié con ese género. Y digamos que mis primeros profesores siempre eran como: tú tienes una voz muy gruesa, a ti te luciría mucho la ópera y todo esto. Y comencé a cantar música clásica. Luego viajé, estudié música por fuera en conservatorio y así poquito a poco, digamos que mi formación vocal fue más tirando hacia la música lírica. Ya comencé a sentir la necesidad de escribir mis propias canciones y fue cuando me comencé a adentrar a la parte de la composición y en este momento pues me siento muy feliz escribiendo e interpretando mis nuevas canciones. Me ha costado bastante trabajo, digamos, hacer ese cambio porque siempre hay cositas de la música clásica que se quedan. Pero bueno, aquí estoy. Como cantante, bueno, muchísimo. Porque yo viví 5 años allá, en París, una ciudad muy, muy bella, en donde la cultura musical es inmensa. O sea, allá cualquier persona dice que lleva... Te dice, no, yo toco piano por hobby y resulta que lleva 12 años estudiando piano en el conservatorio y no se considera pianista, sino que lo hace por hobby solamente. Entonces, digamos que la cultura musical allá es supremamente avanzada y aprendí muchísimo, o sea, muchísimos géneros, aprendí muchas cosas. Entonces, siempre es bueno como tener muchas herramientas y poder elegir tú cuál combinar con cuál para realmente comenzar a buscar tu propia identidad. Entonces, sí me sirvió mucho. Pues Cartagena es una ciudad súper alegre, la gente siempre es muy abierta a todo. Aunque digamos que el pop no es el género más fuerte, en cuanto a lo que más se escucha, siempre hay personas que salen de una fiesta y llegan a su casa y ponen un par de baladas románticas para acostarse a dormir o digamos en la mañana cuando van al trabajo. O sea, el pop siempre está muy bien recibido y la verdad es que he tenido una muy buena acogida por las personas acá en Cartagena, lo cual les agradezco muchísimo y siempre voy a estar para seguir haciendo muchísima música y seguir complaciéndolos en todo lo que yo. El último lanzamiento es una canción que se llama Pedazos de Hielo, que es una balada pop que produjimos aquí en Cartagena con Kike Roncallo y Alejandro Ochoa. Es una canción que habla de desamor, es una canción que habla de cuando, digamos, todos hemos pasado por una situación en la que estamos con una persona que por X o Y razones de la vida no está con nosotros y la extrañamos. Entonces la canción enmarca ese o sea, la canción se mete en ese contexto y cuenta esa historia. Entonces, bueno, Pedazos de Hielo. Y así la luna se vistió de gris por todos estos años y me enloquece esta impaciencia de seguirte amando y siguen cayendo pedazos de hielo si no estoy contigo y este silencio me congela el alma, siento que no existo y siguen cayendo pedazos de hielo al borde de mi cama. Y nuestra historia terminó aquel día en que no te encontrabas con vida y junto a mí. Pedacito de pedazos de hielo.